tal, güey? Estoy buscando a Manolo. Manolo sale a hacer una diligencia, puede estar por venir. Pero qué macana, yo tenía que hablar con Manolo porque justo tenía un chiste nuevo que quería hacerle. ¿Un chiste? Yo lo voy a hacer a usted. Ah, cuéntelo, Manolo. Le cuento, era un grupo de amigos que le gustaba la pesca, ¿no? Entonces se juntaban todos los fines de semana. Espere, ¿dónde se juntaban? ¿En un bar, en la esquina de la casa, en un club? En un bar se juntaban. Mamá, 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 ¿qué? ¿Cuánto cuesta casarse? Yo qué sé, nene, cuánto cuesta casarse. Lo que sí sé es que todavía estoy pagando las consecuencias. Che, Beto. Sí, Cleto. ¿Cuál es la diferencia entre un divorcio y una boda? ¿Entre una boda y un divorcio? Sí. No sé. Y que la boda es todo arroz. ¿Y en el divorcio? Es todo paella. Capelina, ¿sabes qué hace un hombre leyendo una hoja en blanco? ¿Qué hace? Y está leyendo sus cualidades. Mamá, 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 dame una curita. ¿Para qué quieres una curita? Se cortó el teléfono. ¿Secreta? ¿Qué, Beto? ¿Sabes de qué murió la madre de Kung Fu? No, ¿de qué? De Kung Fu Tiriti. Capelina, ¿qué tienen en común un apendicitis y un ex marido? ¿Qué tienen? Y que con los dos uno se siente muy mal y cuando se los sacan se da cuenta que no servían para nada. Mamá, 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 el abuelo se cayó. ¿Y lo ayudaste, nene? No, se cayó solo. ¿Secleto? ¿Qué, Beto? ¿Sabes cómo una computadora te das cuenta si la maneja un gallego? No, ¿cómo? Porque la pantalla está toda llena de corrector. Capelina, ¿en qué se parece acostarse con un hombre a una telenovela? ¿En qué? Y que cuando las cosas se empiezan a poner interesantes, el episodio se acaba. ¡Doctor, doctor! ¡Pa! ¿Qué le pasó, mi amigo? Estoy todo quemado, me quedé dormido en la playa, mire cómo quedé, me arde todo. Bueno, bueno, no se preocupe, no se preocupe. Lo que tiene que hacer es lo siguiente. Hoy de noche, cuando se acueste, se unta con una pomadita de aloe vera que yo le voy a recetar, se toma dos Viagras y duerme boca arriba. ¿Entendió bien? Entendido lo de la aloe vera y lo de dormir para arriba, pero ¿las dos pastillas de Viagra para qué? Y para que las sabanitas no se le peguen al cuerpo, amigo. Che, Beto. Sí, Cleto. ¿Sabes cómo se sacan fotos los peces? No sé. ¡Con un camarón! Estás Valarian. ¿Qué? ¿Por qué los hombres prefieren casarse con mujeres vírgenes? ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la crítica. ¿Qué, Cleto? ¿Qué, Beto? A ver si vos sabes cómo le hicieron la circuncisión a Pinocho. ¿Cómo le hicieron? Con un sacapunta. Mamá, 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 en la escuela me dice juez. ¿Juez? ¿Por qué, nene? Silencio. En este lugar las preguntas las hago yo. Empiezo de nuevo. Bueno. Era un grupo de amigos que eran fanáticos de la pesca y se juntaban en el bar a hablar de sus aventuras como pescadores. Entonces, de repente, cuando iban a pescar, pescaban de diferente... Un momento. ¿Cómo pescaban? ¿De día, encandilada? ¿Iban en un bote? ¿Con aparejo? ¿Cómo pescaban? Iban en un bote. En un bote. Che, Beto. Sí, Cleta. ¿Cómo sabés si un fax lo envió un gallego? No sé. ¡Y por la estampilla! Mamá, 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 me corté un dedo. Bueno, nene, chupátelo. ¿Me ayudás a encontrarlo? ¿Secreto? ¿Qué, Beto? ¿Qué es un punto dentro de un ataúd? ¿Qué es? ¿Un punto muerto? Mamá, 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 ¿tenés buena memoria para las caras? Sí, bastante buena. Porque acabo de romper el espejo del baño y te vas a tener que maquillar a memoria. Che, Beto. Sí, Cleto. ¿Cómo vas a Superman entre cientos y cientos de personas? ¡Y con supermiso!
Mamá, 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 en la escuela me dicen ingenuo. No, nene, lo que pasa es que vos tenés la cabeza llena de pajaritos. Ay, sacámelo, sacámelo. Chicleto. ¿Qué, Beto? ¿Sabés cuál es el último invento gallego? No, ¿cuál? Los helicópteros con asientos eyectores. Estrafalaria, ¿por qué los hombres usan corbata? ¿Por qué? Porque se ven menos estúpidos que con una correa. Es así, mocito. El tema de la sexualidad es un tema complicado. Complicado como aquella historia que le pasó a Mendieta Ayacucho. Ah, un hombre muy pitador que le gustaba pitar al llegar la tardecita, vio, se preparaba el mate, pero no tenía más tabaco. Entonces agarró y llamó al peón. Y le dice, ¡Rocindo, venga para acá! Se apareció Rocindo tranquilamente. Le dice, váyame a buscar unos tabacos al pueblo. Rocindo le dice, bueno, está bien, pero mire la hora que es. Está oscureciendo cuando llegue al río, ¿qué? ¡Me va a aparecer el diablo! ¿Cómo que le va a aparecer el diablo? Le dice. ¡No, déjese pavada! ¡No, que yo no voy! Le dice, que yo no voy. El hombre no arrancaba. Dice, está bien, escúcheme, Rocindo. Prepárame el caballo, que ya arranco para el pueblo y me voy a traer los tabacos, porque si no, no puedo tomar unos mates tranquilo. Bueno, ¿podrá creer? Cuando llega al río, ya era de noche. Y cruza y se le aparece. ¿Qué se le aparece? ¡El diablo! ¡Veta! ¡Escúcheme! ¡El diablo se le aparece mismo! Y de repente le dice... ¡Oye, el diablo! ¡Vengo a llevarme tu alma! El tipo tranquilo, ¿eh? Mendieta iba a seguir a su caballo tranquilo. El diablo de vuelta. ¡Oye, el diablo! ¡Los ojos rojos, eh! ¡Los ojos rojos! ¡Ah! ¡Vengo a llevarme tu alma! Mendieta, tranquilo, caballo. ¡Tranquilo, paso nomás! ¿Cómo? Dice este diablo, dice. Pero este tipo es gordo. ¿Es gordo o es flor de valiente, no? Y seguía Mendieta con su caballo, tranquilo. El diablo hace otra vez. ¡Doy el diablo y vengo a llevarme tu alma! Mendieta, tranquilo. Cuando cruza el río, el diablo se le pone delante. ¡Alto! ¡Alto! Le dice el diablo. Entonces, Mendieta para. Respetuoso, era un tipo muy respetuoso. Eso sí. El diablo le dice, vamos a hacer un trato porque yo traté de asustarte al cruzar el río y vos nada. Así que te concedo tres deseos. Mendieta, que era un tipo muy pausado, más al llegar a la tarde cuando no tomaba mate, ¿no? Y le funcionaba mucho mejor la cabeza. Le dice, está bien, quiero $1,000,000 en la puerta del rancho. El diablo le dijo, no hay problema, vas a tener $1,000,000. Quiero... Ah, te la voy a jorobar, dice. Angelina Jolie y Cameron Díaz desnudas en mi cama. ¿Qué le parece? Flor de vivo, ¿eh? Dice el diablo, no hay ningún problema. ¿Cómo no? Ya ahora va a sacar algún provecho del asunto. Dice, quiero el aparato sexual que tiene el bicho que estoy montando. El diablo lo mira y le dice, no hay ningún problema. Pase usted. Y el caballo siguió para el pueblo. Cuando llegó para el pueblo se compró unos tabacos, se compró unos vinachos, se tomó unos vinos de la cantina y vuelve para el rancho. Cuando llega al rancho, encuentra en la puerta del rancho una bolsita. $1,000,000. ¿Qué le parece? Impresionante. Mira por la ventana, dos flores desnuditas arriba de la cama. No puede creer, enseguida manoteó el cinturón. Empieza a sacarse los pantalones y dice, ¡Rocindo! ¿Quién te mandó? ¡Ensillar la yegua!
pone Superman cuando sale de la ducha? No tengo idea. ¡Su perfume! Capelina, ¿qué diferencia hay entre un hombre y una tormenta de nieve? ¿Cuál? Y ninguna, porque nunca se sabe cuántos centímetros va a tener ni cuánto va a durar. Cleto. ¿Qué, Beto? ¿Vos sabés que había una mujer tan chiquita, pero tan chiquita, pero tan chiquita? ¿Qué pasó? Que en vez de dar a luz, daba chispita. Mamá, 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 ¿qué es ignorancia? No sé, mi hijo, no sé. Che, Beto. Sí, Cleto. ¿Cuál es el colmo de un electricista? ¿El colmo? No sé. Que su esposa se llame Luz y que sus hijos le sigan la corriente. Mamá, 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 en la escuela me dicen Rambo. Bueno, nene, quédate tranquilo que mañana voy a la escuela y hablo con la directora. No, mamá, esta guerra es mía. Che, Beto. Sí, Cleto. ¿Sabías que había un tipo que era tan, pero tan bruto que creía que los 4x4 eran autos de 16 ruedas? Nuevamente, un grupo de amigos fanáticos de la pesca se juntan ¿en dónde? En un bar para hablar de sus pescas. ¿Y dónde iban a pescar? ¿Iban a pescar siempre qué? En barco iban a pescar. No tiraban la red, no tiraban el anzuelo, pescaban arriba de un barco, ¿no? Entonces, siempre aparecía uno que era el más exagerado. Siempre lo que pescaban los otros era mucho más grande lo de él que lo que pescaban los demás. Por ejemplo, decía uno, yo pesqué una burriqueta de 2 kilos, yo pesqué un pejerrey de 2 metros. Él decía, yo pesqué una corvina de 5 metros 400. Espera un momento, ¿una corvina negra, blanca, dorada? ¿Qué tipo de corvina? Corvina negra. Capelina, ¿en qué se parecen los espermatozoides a los hombres? ¿En qué? En que solo uno en millones sirve para algo. ¡Che, Beto! ¿Sí, Cleta? ¿Dónde naciste? ¿En Argentina? ¿En qué parte? ¿Qué parte? No, nací enterito. Mamá, 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 en la escuela me dicen Backstreet Boy. ¿Quién? Everybody. Estoy seguro que hay un paciente que nos está haciendo una trampa y no está tan loco como parece. Cuando salgan al recreo, voy a pintar una puerta y vamos a ver cómo reacciona. ¿En qué se parece un hombre a un microondas? Ni idea. ¿En que se calientan en 15 segundos? ¡Ajá! ¡Lo atrapé! ¡Usted no está loco! ¡Todos, todos intentaron abrir la puerta! ¡Se chocaron! ¡Pero usted no! ¡Se reía solo! ¿Cómo no me voy a reír si yo tengo la llave? Estrafalaria, ¿en qué se diferencia un camión lleno de cerdos a un camión lleno de hombres? ¿En qué? En las chapas. ¿Secreto? ¿Qué, Beto? A ver, decime. Dos palabras con tilde. Dos palabras con tilde. ¿Qué? Matilde y Clotilde. Capelina, ¿por qué los hombres tienen la conciencia limpia? ¿Por qué? Porque no la usan nunca. ¿Supiste que murió el jefe? Sí, sí, me enteré. Pero quisiera saber quién falleció con él. ¿Por qué lo decís? ¿No leíste el mail interno que circuló en la empresa? No. ¿Y qué decía? ¿Y con él se fue un gran trabajador? Ajá, ¿eh? Así que ahora, en vez de estudiar, lees el horóscopo. Mamá, vos siempre me decís que me preocupe por mi futuro. Estrafalaria, ¿en qué se parecen los hombres a un autobús? No entiendo. En que nunca llega el que uno espera. ¿Qué, Beto? Sí, Cleto. ¿Qué quiere ser la servilleta cuando sea grande? ¡Servillete! A ver, Martínez. Este es el cuarto día que usted llega tarde a trabajar esta semana. A ver, ¿qué conclusión saca usted de eso?
Y que hoy es jueves. Bienvenidos a una nueva emisión del programa de cocina que todos están esperando. La cocina de Estrafalaria. Con ustedes, Doña Estrafalaria Mendive. Pero muy buenas tardes, mis amigos y amigas. Aquí estamos otra vez con nuestro espacio de cocina en la televisión para toda la familia. Hoy, como siempre, les voy a hacer una receta exclusiva porque recuerdan que todas mis recetas son totalmente originales. Para hoy tenemos huevos de avestruz macho al escabeche. ¿Y ya tienen el papelito, el lápiz para anotar la receta? Bueno, ahí vamos, ¿eh? Tenemos dos huevos de avestruz macho bien grandes, lo más grandes que encuentren. Los colocamos dentro de una olla con un poco de agua oxigenada y bastante aceite de girasol sin tortícolis. Después lo prendemos el fuego, discúlpenme, estoy un poquito nerviosa porque me mostraron los huevos más grandes que había visto en mi vida. Entonces me quedé un poquito nerviosa. Pero sigo con la receta. Escúchenme, ahora ustedes lo van a poner a fuego lento si es que están con mucho tiempo. Pero si están apurados, le meten el fuego al mango y esperan que los huevos se empiecen a hinchar. Ojo, no se le vaya a romper los huevos, ¿eh? Bueno, y después de eso tenemos que sacarlo cuando está bien frío, porque si no se me van a quemar las manitas, que están tan delicaditas como las mías, ¿no? Bueno, sacan los huevos de la olla, los colocan muy delicadamente dentro de una fuente y allí toman un martillo de cocina. Amador, discúlpeme, me había olvidado de presentar. No importa, no importa. Mi consecuente y fiel amigo, Amador. Yo no existo. No, cómo no, para mí. Más adelante con los huevos. Para mí es imprescindible, Amador. Muchas gracias por estar. Bueno, les decía que tomamos un martillo de cocina y le damos con todo a los huevos hasta dejarlos bien machacados, ¿no? Pero si algún huevo se le quiere volver a poner duro, agarra otra vez el martillo y le da con alma y vida hasta que queden bien deshechos. O sea, lo principal es tener los huevos bien deshechos. A continuación, vamos a preparar el escabeche. Entonces, nos cortamos, nos pelamos. No, mire, haga lo que hago yo. Voy al supermercado y compro el escabeche pronto. Entonces, después lo mezcla con los huevos machacados y sirve un plato frío, porque la venganza es un plato que se come frío. Y a continuación, entonces, vamos a preparar la mesa para recibir a los invitados y los vamos a dejar a ustedes hasta la próxima sesión de cocina. Y no se olviden, después que prueben el plato, me escriben a www.estrafalaria.com.uy y me cuentan cómo les fue. Si le quedaron bien rotos los huevos, mejor. Chao, hasta la próxima, nos vemos. Amador, salud a la gente. Dios, hasta la semana que viene. Chao, nos vemos. Qué rico. ¿Capelina? Sí. ¿Qué es un grano en el pene de un hombre? ¿Qué es? Un tumor cerebral. Mamá, 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 en la escuela me dicen Teletubby. Bueno, quédate tranquila, nene. Olvídate de eso y anda a saludar a tu abuela, dale. ¡Oh, abrazo! ¿Por qué los chistes de las mujeres solo utilizan dos líneas? No sé. Para que los entiendan los hombres. ¡Che, Beto! ¿Sí, Cleto? ¡Dona Luz a teclado! ¿Y Miki? ¡Mau! Capelina, ¿qué hay detrás de un hombre inteligente? ¿Qué hay? Una hábil ventrílocua. Hola, nene, ¿cómo estás? ¿Sabes quién soy yo? Soy el cobrador del alquiler. ¿Está tu mamá? No, no está. ¿Y tu papá? También se escondió.
¿Qué, Cleto? ¿Qué, Beto? ¿Vos sos fanático de la computación? Sí, más o menos. Estrafalaria. Sí, Capelina. ¿Cuáles son los tres animales que nos gustaría tener una mujer en casa? No sé. Un bisón en el armario, un jaguar en la puerta y un tigre en la cama. ¿Y cuáles son los que realmente tenemos? Un conejo en el armario, un panda en la puerta y un cerdo en la cama. ¿Secreto? ¿Qué, Beto? Vos que sos un tipo muy inteligente. Sí, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se dice bien la capital de Estados Unidos? ¿New York o Nueva York? New York. No, burro, se dice Washington. Mamá, 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 en la escuela me dicen Gordín Flón. ¿Y a mí qué? Ballena. Grupo de amigos que le gusta la pesca y se juntan a hablar de qué. De pesca. ¿Dónde se juntan? ¿En la esquina? No. ¿En la casa de alguien? No. Se juntan en el bar a hablar de la pesca, ¿está? Entonces siempre había un pescador que era más mentiroso que los otros. Los otros decían que pescaban un pescado de un metro, él siempre decía que pescaba un pescado a 15, 16, 17, 23 metros. ¿Qué hacen para poder cortarlo? Para que termine con sus vidas mentiras, ¿qué le hacen? Le atan las manos y que empiezan a hablar de la pesca. ¿Qué pescaste vos? Un pescado de 2 metros. ¿Qué pescaste vos? Un pescado a 3 metros. Le preguntan a él, ¿y vos qué pescaste? Mi pescado era así. ¡Ah, así era el tamaño! Así era el ojo. Ya lo sabía, está buenísimo ese chiste. Manolo, lo volvemos. Hasta la semana que viene, ¿eh? Here we go.